este niño está puesto para la ruina y salvación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, a fin de que queden en descubierto las intenciones de muchos corazones, y a ti mismo una espada que atravesará el mundo. Ya de los últimos misterios de gozo, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la alegría de la consagración de Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre. Thank you.